La guerra no solamente se hace con las armas. You are fake news. La mafia. Un juez es totalmente diferente. Como tiene independencia, como tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. Pablo Iglesias podemos. Pablo Iglesias y podemos. Qu'il distinguir una información de una falsa? Irme perdió la guerra contra el cronismo porque los periodistas se involucraron personalmente. Es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Hay un monopolio mediático. Los medios provocan un linchamiento de determinada persona, de determinado grupo. Se convierte en un estigma. Medios monopólicos implican creación de realidad única. Eso es incompatible con una democracia plural. Bueno, hola a todos y todas. Eh, un placer tener este encuentro transoceánico con, con Andrés, con Virginia, con Sofía, eh, que creo que es muy interesante. Yo quería empezar como con una afirmación, con un punto de provocación, que es que bueno, eh, normalmente se dice aquello ¿no? eh, de, que, de que una cosa es la opinión publicada y otra cosa diferente es la opinión pública. Y esto se dice además digamos, con buenas intenciones, ¿no? con la intención de, de diferenciar lo que es la agenda social ¿no? y lo que se mueve en la calle de lo que se dice en los medios de comunicación. Pero yo creo que, que esa idea ¿no? de que una cosa es la opinión pública y otra es la opinión publicada. Es básicamente mentira. La opinión pública sí es eh, en gran medida la opinión publicada, o por decirlo de una manera más matizada, la opinión pública se acaba pareciendo bastante eh, a la opinión publicada. Y, y creo que, bueno, que alguien que diga que, que yo soy un libre pensador ¿no? y que a mí no me influye lo que digan los medios de comunicación y lo que diga la televisión, pues yo creo que eso es una visión un poco narcisista de, de uno mismo y del ser humano. Eh, por supuesto que, que el discurso ¿no? que, se, que se transmite a través de los medios de comunicación de masas tiene un inmenso poder. El principal lugar de socialización política, de hecho, de la población, son los medios de comunicación y los debates políticos que marcan en mayor medida la forma de pensar de la gente no son los que tienen lugar en el Parlamento, sino los que tienen lugar en las tertulias y en los debates en la televisión y en los programas políticos. Y además eso se ha exacerbado en un contexto de pandemia donde se han reducido a su mínima expresión los espacios de, de socialización físicos, ¿no? en los centros de trabajo, los centros de estudio, las propias movilizaciones, y eso exacerba muchísimo la influencia ¿no? de, de los medios de comunicación. Eh, y ese inmenso poder, que de hecho se conoce popularmente como el cuarto poder, ¿no? todo el mundo entiende que es un poder real. Es un poder empresarial, es un poder sin ningún fundamento democrático, ¿no? sin ningún fundamento de, de la soberanía popular, sino que es un poder empresarial y además es un poder empresarial oligopólico, que está en, concentrado en unas pocas manos, en manos de, de los bancos, en manos de las grandes empresas, en manos de las oligarquías, pero que influye de forma absolutamente determinante en el proceso democrático. Por lo tanto, eh, respondiendo un poco a la pregunta que... Que se planteaba ¿no? en, este, en este primer espacio de conversación, pues claro que es un riesgo para la democracia que, que todos los canales de comunicación de masas eh, que conforman la opinión pública de una forma determinante estén monopolizados por el poder económico y, y por las oligarquías. Hola Manu, Sofía, un gusto saludarlos desde aquí, desde la Argentina, desde Buenos Aires. La verdad que el placer es compartido. Y yendo un poco a, a cada uno de los temas que nos convocan, eh, yo creo que voy a ser todavía más disruptiva que vos, Manu. Yo voy a plantear. Eh, vamos, digo, el desafío que tenemos hoy es también correr un poco el eje. Y en materia de opinión pública, hemos atravesado una larga historia de, de, de significantes y de qué significa este, para cada cultura y para cada momento histórico la opinión pública. Hemos pasado de considerarla como ese espacio intermedio entre el conocimiento y la ignorancia esa opinión que se tiene de la cosa pública hasta terminar siendo un consumo cultural es decir hasta convertir digamos la opinión en un consumo en crear una necesidad o en una necesidad que pudo haber sido creada y en definitiva sí coincido que eh, muchas veces la opinión pública termina siendo el eco de regreso de la propia voz de los medios pero hoy tenemos también una situación absolutamente diferente que tiene que ver con la este, conexión multicultural eh, e interconexión de las redes sociales. Entonces me parece que de alguna manera cada uno de nosotros también tenemos eh, eh, en el momento de ser usuarios de esas redes sociales una gran responsabilidad en esa opinión que se va generando porque esa concentración hoy de alguna manera se ha desconcentrado y la opinión pública termina siendo eh, una bandera entre, de, de millones de usuarios, eh, que cada uno de ellos se transforma en un periodista, que cada uno de ellos se transforma en un emisor, que cada uno de ellos se transforma eh, en cada situación este, en, en, una, en, en un portavoz, vos que sabés Manu de esto, eh, en un portavoz eh, de algo que quiere comunicar, de algo que necesita comunicar, y obviamente eso eh, esconde un interés. Eh, de alguna manera significa este, una situación eh, social cultural determinada en un momento determinado y se transforma claramente eh, y cada uno de nosotros nos transformamos en un emisor eh, susceptible de dar un mensaje con un objetivo determinado no? Sí, encantada de, de estar charlando con, contigo, Virginia, con Andrés, con, con Manu. Eh, dándole vueltas a esto, o sea, claro, la cuestión es: eh, esos emisores de los que hablas, Virginia. ¿Qué capacidad de agencia tienen? ¿No? Que podría ser como, de hecho, pues, pues uno de, de los retos. Es decir, puedes, eh, puedes tener emisores que estén reproduciendo determinados discursos y que esos discursos en absoluto eh, son desinteresados. O puedes tener eh, emisores con una capacidad de agencia que estén haciendo también una, un contradiscurso. Que, que busque operar sobre eso. Ahí, o sea, a mí me apetecía también traer algo que es como un, un clásico, diría que está manido, pero manido también porque, porque se reproduce como tal, que es un, o sea, lo que nos dice Chomsky respecto a las estrategias de la manipulación. En, to, en todos esos emisores tienes una serie de, de claves que a mí me parecen, por ejemplo, ¿por qué se viralizan determinados mensajes? ¿Cuáles son las capacidades que tienen para viralizarse? Pues tiene que ver con que al final esos emisores. Que pueden estar reproduciendo algo que les viene dado, eh, pero hay unas estrategias pensadas que es que conoces más a los destinatarios que lo que ellos piensan o que lo que ellos mismos se conocen. Y eso permite que se viralice mucho o la relación que establecemos ahora con la mediocridad, eh, que no es solo de ahora, que ha habido en otros momentos también, pero cómo estamos haciendo una exhibición muy impúdica, quizás, de, determinadas, de, de determinada mediocridad, que sin embargo lo que hace es eh, reforzar, reforzar eh, los relatos, por ejemplo, de la conspiración. Al final, eh, los relatos de la conspiración tienen como, un doble, como una doble labor. Por un lado, te organizan la realidad, porque la realidad es eh, incómodamente compleja, pero un relato de la conspiración está perfectamente escrito, y al mismo tiempo lo que hacen también es reforzar la idea de la singularidad. Tenemos lo que nos merecemos, la autoculpabilidad, pero como algo colectivo, porque singularmente yo sí sé lo que está pasando, soy consciente de que el rebaño es más fuerte que yo, pero yo sí sé. Cuál es la verdad, y eso permite que se viralicen muy bien ideas que son falsas. Y al final, vuelvo a Chomsky y, y ya cierro con esto: eh, si la mentira predomina, la verdad se devalúa, y por lo tanto, la verdad deja de tener un significado propio y la verdad también puede pasar a ser considerada mentira. Bueno, un saludo para Sofi, para Manu, es un honor para nosotros poder estar compartiendo esta actividad y un poco con, con el eje ¿no? que plantea este panel. Respecto a si la democracia está en riesgo, naturalmente que sí. Eh, la democracia como es el lugar donde el pueblo se organiza, se expresa, participa, obviamente es un, un espacio permanentemente atacado por aquellos sectores del poder económico que entienden que en el crecimiento, en el desarrollo, en la, en la consolidación de las expresiones populares, por supuesto siempre hay una pérdida de espacios o de capacidad de hegemonía de aquellos que naturalmente entienden que concentrar... La economía es el objetivo o, o su idea central de, de desarrollo. Entonces, en ese sentido, eh, para nosotros esta idea de, de, de la democracia en peligro se conecta con que la política está en peligro, la política como ese espacio, por supuesto, donde, donde se organiza la, la participación, donde se organizan las expresiones populares y, y que naturalmente... Eh, aquellos sectores del poder económico entienden que siempre tienen que tratar de denostar, de debilitar y obviamente ahí entran los medios de comunicación que son empresas que son empresas que eh, tienen objetivo económico, económico perdón, pero que los subordinan a objetivos políticos que tienen que ver con las estrategias de poder de esos grupos económicos y también eh, en ese sentido creo o creemos que el campo popular o los sectores populares muchas veces sienten vergüenza de construir una estrategia de poder, no así los sectores del poder económico. ¿no? Creo que tienen muy claro que deben ir por aquellos espacios o aquellos lugares a través de los cuales se construye sentido porque son la garantía a través de la cual pueden hegemonizar los procesos sociales, los procesos políticos y en definitiva realizar sus objetivos que tienen que ver con maximizar las ganancias. Y yendo un poco a, al otro ítem ¿no? que tiene que ver con, con la producción de, y el uso de la fake news, eh, creo que si un problema tenemos hoy en este mundo es justamente la, la virtualidad, ¿no? aquel, aquel, aquella distancia que hay entre lo que podríamos denominar real eh, o que entendemos que es este, la realidad y, y aquellas derivaciones que, que se van gener generando a, tra a través y a partir de la multiplicidad de, de instancias comunicacionales. Que, que van tercerizando hasta las propias personas, ¿no? porque hoy cualquier persona a través de las redes sociales se transforma en un actor y, y deja un poco de ser sí mismo. Eso le pasa a las fuerzas políticas y eso le pasa también a, a nuestro sistema, ¿no? al, al sistema que, que rige hoy lamentablemente la humanidad y que tiene que ver con, con esta lógica de reproducción de la ganancia y con, con el capitalismo como, como eje. Bueno, en ese sentido. Eh, yo encuentro un paralelismo ¿no? entre esta etapa del capitalismo neoliberal financiero porque a diferencia de, de, de etapas anteriores del capitalismo donde el eje estaba puesto en la producción de cosas tangibles, hoy nosotros nos encontramos un sistema que pone el eje en la producción de, de, de ganancias a través del mercado del sistema financiero. Entonces, en ese sentido hemos entrado en una etapa en materia de sistema económico también. Este, donde la hegemonía la tiene la virtualidad, ¿no? Digamos, continúa la explotación, pero antes una persona era un trabajador, una trabajadora era explotada, pero podía encontrar mayoritariamente este, el producto de su trabajo en algo, en algo tangible. Hoy la realidad es que eh, el funcionamiento de nuestro sistema, eh, la capacidad de hegemonía que tiene el sistema financiero internacional, desvirtúa todos esos, esos procesos y, y verdaderamente ha gestado un capitalismo de carácter abstracto, ¿no? porque las ganancias no se ven, no se sabe dónde están, pero también sabemos que, que están y que a la vez se mata y se hacen guerras por esas ganancias de carácter financiero. Así que creo que estamos viviendo una etapa de la humanidad muy compleja donde naturalmente, ¿cuál es nuestro desafío como militantes, como organizaciones políticas? Bueno, tratar siempre de volver a lo real. Creo que en nuestro debate, fuimos muy criticados aquí en Argentina eh, como organización. Por de alguna manera, una primera etapa, abocarnos a, a tratar de acercarnos a lo real y a lo concreto de la práctica política y quizás dejar un poco este, de lado eh, las cuestiones comunicacionales. Después entendimos que eran importantísimas porque la política también en gran medida tiene que ver con, con lo comunicacional. Pero, pero objetivamente, eh, nosotros digamos, como primer ejercicio fundacional, de nuestra organización, tratamos de volcarnos a lo real que en la Argentina era recuperar la militancia política cotidiana en unidades básicas, viéndonos este, todos los días, bueno, cosa que ahora está dificultada por la pandemia, pero en aquel momento pudimos hacerlo con relativo éxito. Me gusta mucho eso que dices, Andrés, respecto a a lo intangible, ¿no? y, y a cómo funciona toda esa virtualidad, porque al final el lenguaje lo que hace es crear realidades. O sea, por eso tenemos los conjuros, por eso, por eso una unión matrimonial es en el momento en el que se dice eh, hombre y mujer o mujer y mujer o hombre y hombre. Pero quiero decir, la enunciación al final transforma la realidad y la mentira también tiene esa capacidad. Y claro, esto no es nuevo. O a sea, la generación de relatos ficticios que se dan por ciertos eh, la tenemos en los discípulos de Aristóteles, en un señor llamado Teofrasto, que ya tenía la figura del patrañero, que era pues alguien, eh, una serie de personajes que se dedicaban a ir extendiendo una, unas mentiras que se tenían que tomar por buenas y que podían transformar el funcionamiento de la comunidad, del pueblo, de, de las naciones. Y eso lo hemos visto, lo vemos ahora con la capacidad de esa multiplicidad de la que hablabas de, de los medios de comunicación y de las redes sociales, es decir, con una capacidad de alcance como no hemos visto nunca, pero también con una legitimación prescriptiva dentro del sistema educativo, y eso lo veíamos para eh, promover la xenofobia, para promover el antisemitismo, eh, cuando de, en Alemania tenían eh, como, como algo verídico pues, los protocolos de Sabios de Sion. Eh, lo vemos en, en cómo se incorpora incluso, bueno, pues, o sea, en cierto sentido, como en un estado a confesional, tenemos todavía en la escuela, en el sistema público educativo, eh, la, la asignatura de religión no como obligatoria, pero sí dentro de las, del horario lectivo. Es decir, hay una serie de asentamientos que se que se eh, prescriben desde las instituciones, que asientan una serie de ideas y que luego a partir de ahí es muy difícil cuestionar. Claro, cuando esto lo tienes con un montón de agentes que generan una multiplicidad de mensajes y que estos ya decimos no son inocentes en cómo se orquestan, esa opinión publicada, opinión pública, tomas la conciencia de que eres autónoma en esa, en esa percepción y en, y, en esa, y en ese pensamiento, pero no necesariamente es real. Eh, con como no es real, eh, que tengas la sensación de, de que tú en Internet eliges lo que ves o que tú tomas decisiones de una manera libre y no condicionada. Eh, pienso en, en la obra de una novelista española, Belén Pegui, que aborda esto, que, que nos habla de cómo la anarquía no llegó a darse porque entraron los poderes económicos. Se parece mucho a cómo funcionaba el cine de manera marginal cuando se creó hasta que empezó a dar dinero. Pues esto es, es lo mismo, son espacios al final que entienden los poderes eh, financieros que necesitan esos poderes mediáticos y esos alcances mediáticos. Y al final, cuando tú crees que tienes el deseo propio, autónomo, de irte a Praga o a Lisboa, eh, y, y luego te empiezan a llegar al móvil mensajes eh, de publicidad eh, de, de estas ciudades piensas que te han escuchado pues igual sí te escuchan pero también puede ser que es que esa idea nunca ha sido tuya sino que es una idea que has recibido y que has asumido como propia creyéndote en un sistema muy libre y en el que tus pensamientos te pertenecen así es Sofi eh, de hecho me parece que un poco de lo que hablas tiene que ver con eh, algo que se llama la preactivación es cuando este, nos exponen digamos, a determinados mensajes que en principio se supone que vamos a ser sensibles a esos mensajes. Y eso tiene que ver con el viaje y con que de repente estás caminando por una calle, ves algo que te gusta y al ratito eh, evidentemente te llega un mensaje y entras a preguntarte eh, por qué pasa esto. Y en realidad, bueno, porque nos llegan las cosas que este, nosotros de alguna manera estamos preactivados, nosotros y nosotras, estamos preactivados y preactivadas para, para esa sensibilidad del mensaje. pero Digo, me parece que vos hablas del lenguaje y de cómo se disputa el lenguaje. Y acá estamos hablando de noticia falsa. Ustedes son comunicadores, estudiosos de la comunicación, lo hacen este, diariamente. Digo, si es falsa, es noticia. Cabría preguntarse, porque a nosotros en la facultad nos enseñaron otra cosa. Nos enseñaron que la noticia tenía que tener determinadas cualidades y calidades para ser una noticia. Y la premisa básica es que sea cierta, que sea veraz, que sea completa, que sea objetiva. Digo, ¿existe la noticia falsa o en realidad es un eufemismo para decir que lo que se difunde y circula es una mentira? Digo, básicamente me parece que también y, y, y la adopción del lenguaje que tiene que ver también con fake news, noticia falsa o, o mentira. Digo, lo que pasa es que como es mucho más este Quizás este menos políticamente correcto decir mentira eh, eh, a través de los medios de comunicación, bueno, le llamamos noticia falsa. Lo cierto es que si no cumple con su premisa básica, claramente es mentira. Y en realidad me parece que tiene que ver con preguntarnos diariamente, desde el rol que cada uno de nosotros ocupa, desde una organización política, desde la gestión de gobierno, desde la militancia, desde la conversación cotidiana, cuando vamos al kiosco, cuando nos encontramos con los papás del colegio afuera, hoy con barbijos. Digo, me parece que tiene que ver con plantearnos eh, en la realidad que existe la construcción social de, de todo lo que nosotros, a, a todo lo que nosotros asistimos, esa construcción social de la realidad, es esa construcción social de la noticia. Entonces, preguntarnos quién construye qué y para qué. Eh, a veces está situado en un lugar y a veces esa construcción social está situada en otro lugar como decían ustedes con millones de usuarios que se viralizan rápidamente y no siempre es un medio de comunicación digo me parece que eh, el desafío que tenemos es seguir planteando la comunicación como una responsabilidad de todos y todas y la responsabilidad que cada uno de nosotros y cada una tiene a la hora de exponerse y habitar el mundo de las redes sociales, el mundo de la televisión, el mundo de la lengua, del lenguaje escrito. Parece que es una gran responsabilidad y un gran desafío plantearnos... ¿Quién construye? ¿Para qué? ¿Por qué? Y, y empezar a plantearnos cada uno de estos interrogantes. Seguramente no tendremos las respuestas, pero eh, el desafío está en el debate y el diálogo. Y me parece que esta es una gran oportunidad este, para poder encontrar alguna síntesis este, transoceánica. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con, con las diferentes intervenciones que, últimas que habéis hecho. Eh, retomando un poco esto último que decía Virginia. Sobre las noticias falsas, ¿no? si realmente pueden ser noticias, ¿no? en la medida en la que son falsas. Más bien son falsedades con apariencia de noticia. ¿no? Eh, digamos, una mentira escrita en una web que parece la de un periódico serio, ¿no? con un titular y con un formato digamos, que tiene la imagen de, de ser una noticia, pero que en realidad pues es una mentira. ¿no? Retomando como la pregunta que, que se nos planteaba en este bloque ¿no? de quién produce eh, las fake news y con qué fin. Yo creo que ahí es importante eh, entender que, que las fake news, digamos, que no se producen por generación espontánea y que no suelen surgir de abajo, sino que son un instrumento de, del poder. Son un instrumento del poder para, pues, para introducir determinadas ideas y para intoxicar eh, pues, la realidad y para intoxicar el debate. ¿no? Eh, y además eh, son una cosa que creo que no miento si digo que, que está vinculada fundamentalmente a la derecha y a la extrema derecha. Y esto no es nuevo. Digamos que, bueno, eh, cuando ha habido regímenes ¿no? de, de esta naturaleza, muchas veces se han basado en grandes mentiras. Eh, pero en el, en el mundo de hoy, incluso, creo que es una constante eh, internacional el hecho de que, de que la fake news, ¿no? de la, la, la mentira como arma política, es una de las principales herramientas políticas que está utilizando la derecha y la extrema derecha. Y cuento el caso de España, digamos, poniéndome menos teórico y más. Y, y bueno, hablando sobre lo que es la historia de España, ¿no? al fin y al cabo de los últimos años, eh, donde ha habido lo que aquí le llamamos una, una cloaca, ¿no? una cloaca mediática, pero no solo mediática, sino una cloaca del Estado, donde se han producido mentiras de Estado, mentiras desde lo que fue el Ministerio del Interior de, del último gobierno de la derecha, utilizando a policías eh, para fabricar documentos falsos y para fabricar informaciones falsas para destruir a, a una formación política democrática. Eh, y que además se producían con un objetivo mediático es decir el objetivo no era llegar a un tribunal no a que un tribunal le dé la razón sino intoxicar mediáticamente eh, y, y esas mentiras se han propagado durante años cada día eh, a través de los, de los principales canales de comunicación y han influido de forma determinante en la, en la historia de este país de hecho eh, Podemos hizo una encuesta, una encuesta interna, ¿no? eh, en 2016, después de unas elecciones generales, donde se constató que más del 50% de la población en España pensaba que Venezuela había financiado a Podemos, que esto es una mentira producida pues, desde esa cloaca, ¿no? Y además esto se ha demostrado, digamos, se ha quedado acreditado en el propio Congreso de los, de los diputados en España, con lo cual eh, para, que, para que dimensionemos ¿no? el inmenso poder y la, el inmenso rol que están jugando la, la mentira eh, y la intoxicación mediática como forma de operar en política y de desgastar y de destruir a quienes ponen en cuestión pues, eh, el poder ¿no? y, el, y, el, y determinados privilegios de, de quienes tienen la sartén por el mango en el sistema económico. Y eso, eh, yendo al terreno de las redes, ¿no? y con esto a cabo, claro, eso no solo se, se propaga por la televisión ¿no? y por los medios convencionales, sino también en las redes, y ahí también opera. Eh, pues esa, esa idea ¿no? de, que, de que las mentiras se producen desde arriba, desde el poder, no salen eh, desde abajo casi nunca, eh, y se propagan por unas redes que ya, eh, como decía también Sofía, están viciadas, están viciadas por dispositivos de poder. Seguramente Internet tampoco nunca fue un espacio del todo horizontal, ¿no? pero desde luego ahora, si algún día lo fue, ahora lo es cada vez menos. Y está muy estudiado ¿no? cada vez más eh, pues el papel de los bots, el papel de, de los dispositivos digamos, de poder para influir en las redes, para crear una conversación falsa. Eh, e incluso está estudiado, y aquí yo recomiendo un canal de Telegram ¿no? eh, que se llama Pandemia Digital, que lo lleva mi compañero Julián Macías, donde demuestra eh, pues cómo hay una verdadera internacional reaccionaria que, que tiene bueno, una organicidad incluso global. Eh, muy vinculada a lo que ha sido el trumpismo, el trumpismo ¿no? en Estados Unidos, que se dedica básicamente a intoxicar las redes y a propagar, a propagar mentiras que tienen una influencia definitiva en el voto al final y en el proceso democrático y en el debate social y en la forma de pensar de la gente, pues como decía, ¿no? con, con esa encuesta que demostró que más de la mitad de, del país había, se había creído la mentira que le repitieron por tierra, mar y aire ¿no? en los medios y en las redes. Deciden buena parte de todo lo que se puede ver, oír y leer. No les conviene, obviamente, que los distintos sectores de la sociedad civil se manifiesten en contra de este sistema desigual e injusto. El rol de los medios hoy día, frente a este escenario, es la necesidad urgente de abrir efectivamente la diversidad de relatos. Cristina, desesperación por acumular dinero ajeno. Y poder propio. Lo taparon todo crónicamente los medios de comunicación con O mentían antes, o mentían ahora, o mienten siempre. Los medios de comunicación son una herramienta decisiva. Bueno, eh, siguiendo un poco con lo que, la verdad Manu, muy interesante lo que planteabas y respecto de lo que sucede en España, podríamos darte muchísimos ejemplos también. Eh, bien argentinos, eh, sobre todo en estos últimos años que nos tocó atravesar. Y, y me parece que eh, cuando planteamos eh, este, en, en este nuevo diálogo respecto de la disputa del discurso y los gobiernos y cómo, cómo disputamos un poco lo que venimos diciendo desde el inicio de nuestro diálogo, lo que plantea Sofi, el lenguaje, eh, qué disputa discursiva damos, desde dónde la damos. Y en realidad me parece que, eh, retomando a, a, alguna exposición de, de Pablo Iglesias en el Parlamento, donde decía: bueno, en definitiva, me parece que lo que tenemos que definir como sociedad, como Estado, como gobierno, cuando nos toque hacerlo, como oposición, cuando nos toca hacerlo, tiene que ver en qué rol vamos a poner al Estado y en qué rol vamos a poner a los medios públicos para disputar ese discurso y cuál es el rol que entendemos que debe tener esa decisión del Estado. Y en cuánto van a influir todas las corporaciones, no solamente la mediática. Digo, la democracia va a estar en riesgo en tanto y en cuanto a las decisiones del Estado, en nuestro caso, quienes este, eh, conduzcan los destinos de nuestro país, en su caso, digamos, en nuestro caso es en la Casa Rosada, eh, en su caso este, es desde el Parlamento y demás. Eh, digo, ¿qué lugar le vamos a dar nosotros a esa decisión y en cuánto vamos a eh, habilitar? Eh, y en cuanto vamos a eh, articular y coordinar para que cada una de las decisiones que tienen que ver con el bien común, que tienen que ver con nuestra sociedad, que tienen que ver este, con, con todos aquellos que en su momento eh, apuestan por un proyecto político y acompañan con su voto popular, democrático, eh, con absoluta autonomía de la voluntad, Digo, ¿qué pasa con las corporaciones en general? Eh, el discurso va a estar en riesgo, la democracia va a estar en riesgo y todo gobierno va a tener serias dificultades en tanto y en cuanto a la decisión la tengan quienes no hayan sido votados en ninguna elección popular, democrática, libre y con autonomía de la voluntad de cada uno de los ciudadanos que eh, en el en ejercicio de ese derecho a elegir y en el ejercicio de, 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 del derecho que tenemos a ser elegidos, traslademos esa captación de la decisión a un lugar a quienes no hayan sido votados por el pueblo. Me parece que ahí está la clave y ese es el desafío y ese es el el extenso, arduo y difícil este, diálogo y síntesis que tenemos que encontrar eh, cada uno entre las sociedades eh, para poder definir esto. ¿Quién toma las decisiones desde qué lugar y poder entre todos y entre todas llegar este, a una unidad, si se quiere, eh, porque en definitiva eh, tiene que ver con eh, tomar las mejores decisiones eh, para el pueblo en general? para lo que nosotros creemos, para lo que estamos convencidos, y ahí me parece que es una disputa discursiva y en todos los planos que este, tenemos que darla eh, más temprano que tarde. Sí. Eh, bueno, retomando esto último, ¿no? porque me parece que efectivamente es la clave, que al final es la cuestión de, de la soberanía ¿no? y, de, y del poder. Y en, en una democracia, bueno, pues el poder tiene que estar repartido. ¿no? Eh, los poderes. Mediático, los poderes comunicacionales son un poder, son un poder real. Y de hecho, así se percibe popularmente ¿no? cuando en la calle, en el lenguaje común, ¿no? se, le, se le llama el cuarto poder. Por lo tanto, eh, digamos que, que hay que trabajar para, para garantizar que ese poder está repartido, no está monopolizado pues, por, por las oligarquías económicas. ¿no? Ahí, a la hora de hacer una propuesta concreta de cómo, de cómo regular desde un gobierno, yo voy a ser prudente porque, porque quizá no me corresponde a mí proponer algo muy, eh, bueno, pues muy tasado ¿no? y muy, muy concreto, pero sí una reflexión. Eh, hay que entender también lo que es el propio derecho a la información. El, ese derecho, cómo está rec reconocido en las distintas constituciones ¿no? y, cómo, y lo que es el derecho a la información. Eh, en la Constitución Española, por ejemplo... ¿No? en su artículo 20, cuando habla del derecho a la información, dice eh, que se reconoce y se protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. esto tiene varias implicaciones. primero, que el derecho a la información no ampara la mentira, no ampara el derecho a mentir. vale porque, por ejemplo, en la constitución española se introduce el concepto de información veraz. en segundo lugar, hay que entender que el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía. Es un derecho de la gente y es un derecho a recibir y a emitir información por cualquier medio de difusión. Y entender eso y tomárselo en serio, ¿no? eh, o digamos garantizar ese derecho no como un derecho formal, sino como un derecho material, implica que, que la gente, que el pueblo, tiene que tener acceso a emitir información libremente por cualquier medio de difusión. Ahí, retomando una reflexión que hacía Andrés ¿no? sobre la historia del capitalismo, yo voy a hacer otro paralelismo también. ¿no? Eh, porque la historia del capitalismo tiene que ver con el proceso de desposesión de los medios de producción, ¿no? Eh, bueno, eh, la, eh, del proceso de desposesión de la gente de los medios de producción, ¿no? Si esto lo aplicamos a los medios de difusión, a los medios de comunicación, digamos que cuando el principal medio de difusión era la imprenta, ¿no? Era la, lo escrito, eh, había una situación en cierto modo más democrática. Es decir, eh, lo que hicieron siempre, lo que hacían siempre las los sindicatos, ¿no? las organizaciones eh, progresistas, las organizaciones políticas, que era pues hacer un órgano, ¿no? hacer un, un periódico, repartirlo en la fábrica, eh, repartirlo a la gente. Cuando surgen los medios de comunicación de masas, la televisión, la radio, también hay un proceso de desposesión de esos medios de difusión. De la gente. Es decir, en este momento la población no tiene acceso a, a emitir información por esos canales, porque esos canales están monopolizados. Eh, luego habría que hablar de las redes, ¿no? pero los medios convencionales, la televisión, la radio, están fundamentalmente monopolizados por, por unas pocas manos, ¿no? por unos pocos eh, poderosos. Con lo cual ha habido ahí, haciendo ese paralelismo, un proceso de desposesión de la población, de esos medios de difusión, que que garantizar el derecho a la información como un derecho efectivo, un derecho de la ciudadanía, no solo a recibir, sino a emitir información por todos los medios que ha desarrollado la tecnología y el ingenio humano, implicaría democratizar el acceso a esos medios de difusión. Eh, y eso tiene mucho que ver con los medios comunitarios. Y ahí es todo, bueno, lo dejo sobre la mesa para retomar en el último bloque, ¿no? Eh, la producción de medios comunitarios. Como, como vía democrática de acceso de, de, del pueblo eh, a difundir, a emitir información por todos los medios disponibles, eh, es una necesidad ineludible ¿no? para, para, bueno, para democratizar el, el panorama actual eh, y el derecho y para que se cumpla el derecho a la información, que insisto no solo es el derecho a recibir información, sino también a, a emitirla. Bueno, uno podría, uno podría decir que las similitudes entre dos procesos políticos ¿no? y sociales entre, entre España y Argentina son, son muy grandes o sorprenden. También pueden deprimir, ¿no? porque naturalmente este, el contexto que, que rodea la práctica política tanto de la Cámpora como de Podemos es altamente complejo, pero por supuesto que en, en la noción del militante la depresión no existe, ¿no? naturalmente... Al contrario, nos motiva más, nos desafía, nos desafía más y entendemos que es justamente la política del espacio donde se puede generar ese combate, que es el título de este, de este bloque. Y me parece que es una palabra clave, ¿no? porque está asociada a la voluntad, eh, no de diagnosticar, por supuesto que es un elemento que tiene que tener el militante, quien, quien hace política, o como le queramos llamar, o la dirigenta. Eh, yo creo que nosotros obviamente no nos podemos quedar en el diagnóstico, sino que tenemos que tratar de elaborar los mecanismos de transformación. Y esa, naturalmente, es la tarea de la política. Eso me parece eh, muy claro que debemos poder desarrollar los objetivos que tiene la práctica política, si es lo que uno entiende que es, eh, qué es lo que hay que hacer, eh, cómo hacerlo, cómo desarrollar esa estrategia, ¿no? la parte metodológica, instrumental, es lo mismo, un mismo objetivo desde de, de distintas metodologías quizás eh, no se pueda abordar y por supuesto también encontrar las referencias idóneas para poder ejecutar esos procesos políticos, ¿no? que, que ahí también está la capacidad del militante de atravesar todas esas operaciones de denostación de la política, porque nosotros convivimos en la Argentina y ustedes también con un proceso de, de denostación, de invisibilización. Eh, respecto a la, a la práctica política y a los referentes y a las referentes que hacen política. Entonces, siempre nos ponen frente a la sociedad en un lugar de, de falta, en un lugar de trampa, en un lugar sospechoso. ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nosotros tenemos que, que poder resolver y una cuarta dimensión sería el tiempo, ¿no? el cuándo este, se ejecutan esos, eh, esa metodología para llegar a esos objetivos. Respecto a los objetivos, sí creo que hay un debate que es central, que un poco lo, lo planteaba vos, Manu, eh, con este temor al intervencionismo. ¿no? Nosotros, y Virginia también lo decía, nosotros construimos una estrategia de poder para llegar al gobierno y conducir el Estado. Bueno, el gran debate, me parece, de esta etapa de la historia es qué nivel de intervención tiene el Estado. Eh, cuando el Estado no tiene una intervención nula, conocemos el desastre del mercado. Cuando el Estado tiene una intervención total, también sabemos que hubo experiencias que no fueron positivas. Entonces creo que nuestro desafío es encontrar ese equilibrio dinámico que nos permita generar los mayores niveles de justicia social a través de la conducción del Estado. Escuchando lo que, lo que vais comentando, o sea, a mí hay como algunas ideas que, que me parece que han ido surgiendo que son claves también para abordar eh, la idea de, del combate, ¿no? De cómo hacer frente. De hecho, cómo hacer frente a una retórica fascista que se identifica fundamentalmente porque coge tus argumentos y te los vuelve a lanzar. Porque tú hablas de situaciones de vulnerabilidad y lo que hacen es victimizarse. Tú hablas de, de cómo eh, se generan agresiones de cualquier tipo y lo que hacen es decir que. que, que que somos quienes enunciamos eso, quienes generamos esas agresiones. Lo digo, por ejemplo, por lo que mencionabas ahora, Andrés, respecto a, a cómo, cómo desdibujan y cómo, y cómo maldibujan eh, de una manera intencional y, y, bueno, y, y conscientemente perversa al, al, al gobierno o al rival político o a quien le suponga una amenaza respecto al establecimiento del poder. Y ahí, eh, claro, en esa retórica... Es muy interesante lo que decías Virginia respecto a noticias falsas, no son noticias, ¿no? Y, y lo que decías Manu de, de la noticia es apariencia únicamente, no es noticia en tanto que no es veraz, en tanto que no cumple lo que tiene que ser una noticia, y podemos entender que entonces el formato es el disfraz, ¿no? el, la mentira coge el, el formato de la noticia como un disfraz para estar. Ahí lo que me parece clave para combatir es dignificar la profesión del periodismo. Me parece que es fundamental, porque la necesitamos más que nunca y porque en ese denostar al, al periodista estás denostando la posibilidad de que circulen las informaciones veraces. Vamos a decir que todo es mentira. Entonces, cualquier información veraz que se dé de repente ya es sospechosa de ser mentira, porque hemos establecido las mentiras, lo que hablábamos al principio, hemos dejado que las mentiras campen a sus anchas y, y me parece que. que más que nunca tenemos que dignificar ese oficio, que por otra parte se hace en unas condiciones infinitamente precarias, en las que la precariedad es tanto material como, sobre todo, también qué capacidades tienes para cumplir con, con el propio código del periodismo, de hacer información veraz cuando eh, tienes por encima, y esto lo vemos en los medios de comunicación privados y en los. Medios de comunicación públicos y los vemos en el Estado español y lo vivís también, me imagino, en, en Argentina, eh, que reciben presiones para estar dando información que no es verdad, para estar eh, convirtiendo y disfrazando de ciertas eh, noticias que son mentiras y que además saben que el recorrido de la verdad siempre va a ser mucho más corto que el recorrido que tiene la mentira. Lo vemos, nosotros protagonizamos portadas, eh, pues esta semana diría que a diario, eh, con, con informaciones falsas y cuando se tienen que acabar desmintiendo, porque es la justicia eh, y la fuerza de los hechos las que lo desmienten, ocupan espacios muy pequeños cuando lo ocupan. Entonces, dignificar el papel del periodismo y su función me parece clave. Y me parece clave también que si tenemos muy claro que la separación de poderes es que hay que separar el ejecutivo, legislativo judicial, lo tenemos clarísimo. Separemos también el poder económico del poder mediático. Eh, establezcamos eh, unas vías que esas, pues si se quiere ver como intervencionismo del Estado, bienvenido sea, porque establezcamos unas vías por las que eso no pueda ocurrir. Porque al fin y al cabo, si un medio de comunicación lo controla un banco, a la hora de dar una información veraz, ¿no hay un conflicto de intereses? O sea, es difícil pensar que no exista un conflicto de intereses cuando tú tienes un poder financiero muy importante. Y, y, y en esas ideas, bueno, o, o yo qué sé, eh, esta semana... Eh, escuchábamos eh, en un debate a, a partir de una interpelación eh, Pablo Iglesias, eh, como vicepresidente segundo, tenía que responder al portavoz de, de un partido que se definen como neoliberales, eh, pero como herederos del liberalismo, pero bueno, que se llama Ciudadanos y que cada día van más de la manita gobernando con la ultraderecha. Entonces eh, ese portavoz es muy cinéfilo y ponía claro un ejemplo de, del periodismo es Luna Nueva de Howard Hughes. Sí, claro, no, a mí me encanta esa película. Pero no olvidemos que también está Ciudadano Kane y que esos plumillos al final trabajan para una cabecera de un periódico que puede estar controlada por una serie de intereses que no son precisamente informar. Y hasta en la televisión más pequeñita en la que he podido trabajar yo en, en el norte de España, en Asturias, al final el dueño de esa televisión era un, un, un empresario que tenía minas. Entonces, pues claro que tenía unos intereses determinados y claro que había una información determinada que dar y claro que además tenía una connivencia con determinados poderes políticos y un ataque explícito a otros poderes políticos. Claro, y más allá de eso, y por, y por, y por ir también a, a cómo organizarnos, o sea, además de lo que podemos hacer desde las instituciones, de lo que tenemos que, que exigir que aparezca en el BOE, que esté negro sobre blanco, me parece que la mentira se la combate con proximidad, o sea, la mentira precisa de un empirismo en el que la cercanía es clave. Y ahí, cuando hablas, Manu, de los medios comunitarios, me parece algo fundamental. Y de hecho han tenido una labor tan importante que sistemáticamente en nuestro marco legislativo se les ha intentado reducir y escorar cada vez más. Claro, pues porque precisamente los medios comunitarios tienen una, una enorme capacidad de transformación desde la cercanía, que son además las cuñas de transformación que primero se hacen, como decías, Andrés, tangibles ¿no? y, que, y que primero. Eh, generan eh, experiencias de otra manera y que a la vez pueden, pueden hacer que, que cunda el ejemplo. Y un último punto que me parece estratégico. Eh, en los 80 en la televisión pública en España eh, no solamente es que tuviésemos programas para quienes éramos chiquillos y chiquillas entonces como La bola de cristal, que evidentemente nos cambió, sino que eso estaba, aunque creo que esa estrategia no fue muy consciente, sino que fue más bien una, bueno, una buena jugada. Eh, porque nadie miraba qué, qué veían los niños y las niñas y qué veían los adolescentes. Eh, la participación de la infancia y de la adolescencia en la televisión en los años 80 era real y no era simbólica y no era encarnar eh, algo de manera pasiva eh, como nos ofrece la telerrealidad, como nos ofrecen programas como Masterchef Junior, donde ves a un montón de niños compitiendo, bueno, en fin, o sea, esto daría como para otra conversación, sino que eh, tenían una capacidad de agencia que les permitía estar confeccionando qué contenidos también querían ver y ser parte de ello y creo que igual que tendríamos que recuperar esto pensando en la infancia y adolescencia, eh, tenemos que asumirlo en nuestra relación con los medios de comunicación. O sea, esa, esa capacidad de agencia es clave también para poder combatir todos los discursos que, si son eh, masivos y son falsos, es por un interés concreto y es un interés de quienes tienen el poder. Pero eso tenemos herramientas para revertirlo. Sin duda, suscribo todo, Sofi. Y la verdad que, bueno, frente a la descripción a veces este, tan compleja de la realidad y de lo que debemos enfrentar, eh, yo la verdad que, que tengo un profundo optimismo, ¿no? Porque quizás en, en esta era de tanta liquidez, ¿no? En este mundo tan líquido, este, nosotros vemos que tanto la experiencia de Podemos, la Cámpora, en Argentina y en tantos otros lugares hay voluntad de organizarse. Y me parece que esa es la clave, ¿no? Que frente a tanto poder, frente a tanta. Este, intoxicación este, que, que, que nos generan, siguen apareciendo objetividades con la voluntad de organizarse para transformar. Y creo que el militante político o la militante eh, en todos los lugares siempre se enfrenta a, a, a esa situación que tenía eh, Neo en la Matrix, ¿no? en la película Matrix, de la pastilla azul y roja, uno era para olvidarse todo y seguir viviendo su vida anestesiada, o la otra para seguir para conocer, digamos, la realidad y el trasfondo que en el caso serían los medios hegemónicos pretenden ocultar. Y me parece que nosotros elegimos el camino de, de conocer la verdad con todo lo doloroso que eso conlleva. Y no solo conocerlo eh, por una cuestión de, 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 de hábito intelectual o, o de diagnóstico, sino justamente conocer para transformar. Y me parece que ese es el gran desafío político que, que hemos tomado. Y, y repito, que, que es esperanzador encontrar experiencias políticas que rompen con los moldes y que toman el camino más complejo y más largo. O sea, que creo que es lo que hicieron ustedes, es lo que hacemos nosotros humildemente, pero creo que también muchísimas este, organizaciones en, en todo el planeta tratan de, de hacerlo. Así que saludo esta hermosa reunión. Bueno, me quedo con el optimismo y con la esperanza. Eh... Pues responder a la pregunta, ¿no? retomar la, la pregunta que se planteaba, ¿no? de cómo organizarse, cómo dar esa, ese combate. Eh, ahí hay dos campos, ¿no? eh, en el campo digamos, político, institucional, gubernamental, pues lo decía antes, no, yo creo que, que hay que trabajar para democratizar los medios de, de difusión y, y la información. ¿no? Eh, quizá ese equilibrio que decía, que decía Andrés entre el intervencionismo del Estado y el, y el libre mercado. Creo que es la pluralidad, es que al menos haya pluralidad. ¿no? Y hay que entender que la pluralidad no se da por sí sola en el, en el libre mercado. ¿no? Digamos, la mano invisible del mercado no garantiza la pluralidad. Al contrario, lo que hay es un proceso de concentración de la propiedad y de oligopolización de, de los medios de comunicación. Con lo cual, la pluralidad hay que garantizarla. ¿no? Y hay que bueno, garantizarla desde las instituciones, seguramente. Eh, y quizás sea ese, ese el equilibrio. ¿no? Es decir, bueno, pues quizá un banco puede tener una televisión. Pero no pueden ser eh, todas las medios de comunicación de ellos. ¿no? Hay que garantizar una pluralidad que no se da por sí sola, eh, como en el resto de aspectos ¿no? de, de la economía y de, y de la producción de mercancías y de bienes, materiales y inmateriales, ¿no? No, no se da por sí sola, digamos, dejándolo al, al arbitrio del mercado. Y por otro lado, en el campo social y en el campo de la militancia, ¿no? yo ahí diría dos elementos. Por un lado, creo que es eh, fundamental convertir. Eh, el poder mediático en un objeto de debate. Tiene que ser un objeto de debate en nuestro campo cultural eh, y, y por eso creo que, por ejemplo, conversaciones como estas son muy muy útiles. Porque a veces es una cuestión que está un poco fuera de, del debate, o así al menos lo percibo yo, y creo que es importante ponerla sobre la mesa. Y en segundo lugar, eh, construir herramientas comunicacionales. Yo ahí estoy de acuerdo con algo que decía Andrés al principio, de que seguramente la derecha ha entendido mejor. Que, que la izquierda y que las fuerzas progresistas, que el terreno principal de la política, seguramente en, en tiempos de paz, es la comunicación, eh, sin despreciar ¿no? todo, eh, digamos, todo lo, que, lo que es material o lo que es físico, que yo creo que de, de todas formas es un poco tramposo o un poco eh, confuso a veces hacer esa división, es decir, la percepción de la realidad es tan real como, como la propia realidad. Y no es menos no es menos material ni menos real ¿no? la, la, la idea que tiene la gente sobre la realidad pero entonces eh, creo que hay una, una labor fundamental de, de las fuerzas progresistas a nivel militante a nivel social que es crear herramientas crear herramientas comunicacionales porque eh, mientras la, el conjunto prácticamente de, de los canales de información eh, estén en manos pues de, de los adversarios del interés general eh, lo vamos a tener muy difícil. Eh, por lo tanto, yo creo que producir cambios en eh, los sistemas mediáticos tiene que ser un objetivo principal de las fuerzas progresistas en todo el mundo, al mismo nivel que producir cambios en el seno del Estado, eh, porque esa va a ser la condición de posibilidad de, de, de muchas otras victorias. ¿Cómo nos organizamos? Planteaba Sofi. ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, más y mejor. Eh, me parece que ahí está la clave más y mejor eh, es muy cierto lo que dice Andrés respecto de la estigmatización pero también es cierto que a mayor estigmatización y por lo menos los procesos que hemos vivido nosotros aquí en la Argentina eh, eso significaba eh, cada vez más jóvenes y mm, más adolescentes y, y más adultos y y mucha más este, gente acercándose a nuestros locales partidarios, acercándose a nuestras unidades básicas. Es decir, cuanto más se nos estigmatizaba a través de los medios tradicionales, más gente nos acompañaba. Eh, en la calle, más gente nos acompañaba en una jornada solidaria, más gente nos acompañaba para ir a tocar una puerta. Entonces, me parece que la clave está en más y mejor, eh, en más y mejor estado, eh, en, en que seamos, este, aunque parezca naif, aunque parezca ingenuo, en que nosotros nos pongamos como desafío diario ser eh, cada día mejores. Eh, hablamos de transformación, eh, es, nuestro, es nuestro norte, es nuestra... Eh, nuestra utopía, quizás, eh, transformarnos un poquito cada día, transformar un poquito ese pedacito que nos toca gestionar, ese pedacito que nos toca eh, estar en el barrio, en la calle, en la escuela, en cada lugar donde estemos. Me parece que la clave es la transformación, la clave es la organización. A toda conducta organizada debemos darle una respuesta colectiva de organización. Me parece que ahí está la clave. Es la transformación y, sobre todo, son nuestros jóvenes. Eh, más del 80% de nuestros jóvenes no se informan por los canales tradicionales de comunicación. Ahí está. Eh, Sofi, vos también hablabas de, 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 las, de las infancias, de las adolescencias, de los jóvenes. Me parece que ahí está. Más y mejor con los jóvenes, con nuestros niños, en cada lugar que nos toque y con la transformación, eh, como creo que coincidimos todos, eh, en nuestro, es que es nuestro norte desde el lugar que nos toque y, y por supuesto, apostando también a, a, al debate y al diálogo y a estos encuentros que sin duda enriquecen y nos permiten intercambiar y nos permiten también no sentirnos tan solos, no sentirnos tan solos en un momento también muy difícil, ¿Qué hubiera sido de, la no, de, digamos, de, de, de millones de personas sin la virtualidad también. Entonces, eh, también me parece que tenemos que tener eh, mucho cuidado en, este, en, en nosotros no transformarnos en, en, en estigmatizadores de determinadas herramientas. Eh, nuestra gente también estuvo acompañada gracias a la virtualidad. Eh, nuestros abuelos, nuestros padres, eh, la verdad que nuestros niños han podido acceder a, su, a sus contenidos educativos gracias a la virtualidad. Y todos hemos, este, si bien nos hemos sentido solos, no nos hemos sentido tan solos. Sin duda la virtualidad tiene que ir acompañada de la realidad. Eh, si no hay realidad detrás de esa virtualidad no hay nada. Pero me parece que ahí está el desafío y enriquecernos de este modo me parece que, que suma suma un montón. Así que yo celebro agradezco y un placer enorme este habernos encontrado virtualmente eh, y ojalá eh, en poco tiempo este, podamos darnos eh, un abrazo eh, sin pandemia y sin este, tapabocas Ay, no ni virtual. barbijos. O Será estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Sí. Un ha sido un gusto. Un gusto. Gracias.